Hola amigos y amigas de YouTube, me encuentro en Ross y quiero decirles que estoy aquí solita, no hay absolutamente nadie porque son las 8 de la mañana y quise grabar, vean, nadie, ni un alma, uy, solo la mía, ahí ando chocando. Vamos a empezar viendo un poco de zapatos, ¿qué les parece? ¿Por qué no? Y estoy viendo que tienen aquí, miren, ya tienen la franja rosa, $14.99, por estos flats Steve Madden, son slides de hecho. ¿Saben? Están un poco pesaditos, no sé qué les parezca, pero ahí andan. Y aquí tenemos estos Levi's, ¿les gusta? Esto me gusta, ¿saben por qué? Porque es tan fácil de poner y quitar, ya no batallas con nada. Ay, pero qué delicadez tan delicativa. Vean esto. Ay, esto se me hizo tan delicado. Imagínense con un vestidito así, maxi dress. Se me hace tan bello. No me digas que se fue el diamantito. No, ahí está. Qué lindo está. Están en $16 y la marca es Jelly Pop. ¿Qué les parece? Están bellos. Y a un lado están otros flats de la marca Daisy Fuentes. Vean nada más esto, lindureces por $15 y todo esto a mí me fascina, se me hace tan bello. ¿Y qué tenemos aquí? Unos Skechers, Skechers siempre va a ser bueno tener, de verdad. Y vean, dicen que los puedes meter a la lavadora por $33, excelente. De este lado vamos a ver estos flats también que tienen piedras y como snake skin. Piden por ellos $14 y ¿qué tal? ¿Qué marcas serán? Ay, parece un angelito ahí. No sé qué. Shoes, obvio. Levi's está de este lado por $20. No pesan. Es un tejido muy cerrado, pero aguas, esto va a dar calor. Si tu intención es estar fresquita, eso te va a dar calor. Y aquí tenemos unos altos, unos tacones. Vean esto, muy rockerones, así todos. ¿Cómo les podremos decir? Goth, goticones. Y bueno, son de la marca Wild Diva por $17. Se me hacen muy lindos, la verdad. Si yo usara tacón, usaría de este estilo. Vean, todo lleno de studs. Y bueno, aquí están unos Puma a un lado. Y está en todas las tallas. Está repleto mi Ross ahorita, la verdad. Por estos piden, si es que veo, 40 por estos Puma. Estos han de ser temporada nueva. Y aquí tenemos al primo de estos de aquí. Estos sí están pesados, ¿eh? Sí les iba a decir. Estos negros sí pesan. Si buscan algo que no pesa, no compren los negros. ¡Qué finurita! Óigame. Uy, usted está bien bonita. La verdad me encantaron. Y saben que yo no soy mucho de usar tacón, pero vean esto. El color está súper de moda, así aperlado, color así arenita. Están bellos, me encantaron por $18. Para que vean algo así, ya se me antojó ponerme bien esto. De verdad, no me digan que no. Me encantaron y solo piden 18. Estos son nuevos, también no los había visto aquí. Y se me hace que este es tan cómodo. Así de esas veces que quieres olvidar que tienes pies y seguir como volando. 17, no pesan. Oigan, este está súper bonito, la verdad. Y estos parece que están molestos. No sé por qué, me dan la impresión de que son así perritos chatos molestos. Por $16, son 5.5, los tienen en la talla incorrecta. Flats, tenemos este lado por $15. De la marca Champion, vean, ¿a quién le gusta este tipo de slides? La verdad son tan ricos, así como para salir rápido. No sé, cuestan $20 solamente. Están bellos. No pesan, pues es que, ¿qué les puedo decir? Pero ¿saben qué es lo único? Que sí hay que tener cuidado de no mancharlos mucho, porque pues sí son sucios en cuanto que se ensucian fácilmente, porque es un color rosa pastel. Tommy está a un ladito por $8, de tijerita, muy simpático, color rojo con sus letras en blanco. Y por estos piden $8 solamente. Y de este lado tenemos estos fila. Miren estos Tommy aquí juntitos, se ven tan bonitos. Aquí tenemos estos fila, que también se me hacen bellos. Piden por ellos solo 20. ¿Me pueden decir cuánto cuestan unos tenis fila o esta marca fila en sus ciudades, por favor? Porque la verdad es sorprendente. Calvin Klein están de este lado. Pesan. Yo no sé por qué te hicieron tan pesado. Ni yo. $26. Los tienen de este lado. Aquí les ando acomodando. No importa. Y aquí que tenemos unos tenis de la marca Reebok. Son Reebok.
les gusta. Y bueno, piden $33. Se me hace que esto es grande. No es 7, pero se ve súper grande. No sé por qué. ¡Qué artesanales están! Vean. ¿No se les hace así muy artesanales? Muy a la Patricia Nash. ¡Qué lindos! La verdad están muy bonitos. No pesan nada. ¿Y saben qué? Es como suede esto de abajo. Como estilo imitación gamuza. Y no pesan. 17. Y aquí está Madden Girl, que no pesa nada. Vean. ¡Qué lindos están estos, la verdad! Yo compré algo similar, pero tenían plástico. O sea, esto de arriba, no sé si se acuerdan, era plástico. Y me medio lastiman. Como que tengo que acostumbrarme un poquito. Y bueno, aquí tenemos estos de la marca Life Stride por 20. Un medio taconcito. Pero esto de abajo, no se imaginan qué rico está, en que puse mi mano ahí. Y bueno, estos son para agua, ¿no? Como water socks, se me hace. Por $8. Y estos son súper para la alberca y la playa. Levi's, otros Levi's de este lado por $20. Esto es lo más nuevo en Ross en cuanto a zapatos. Y bueno, tiene su etiqueta. Y piden 20. El color está tan bonito, ¿no creen? Y saben que no pesan. Esto para entrenar creo que estaría súper bien. Y bueno, aquí abajo, estos me llamaron la atención porque todo esto está de moda. Todo lo que es encajitos, cosas por el estilo, $15. Y Champion está a un lado. ¿Les gusta? La verdad, sí, a mí sí me gustó. Se me hicieron tan bellos, no sé por qué. Y aparte el color, ¿no? O sea, combina con todo. 37, DKNY, con su tacón, que será como de unas 3 pulgadas. Y todo en negro, cuadrada la parte de enfrente, con un filo en color dorado. Pesan un poquito, yo diría un 3-4%, si nos vamos de no pesado a pesado. $33. Y aquí arriba tenemos estos que parecieran azul en la pantalla, pero no, son negros. Bandolino. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Piden por ellos $23. Wow. Primera vez que veo Ralph Lauren en cuanto a zapatos. Oye, muévete por favor. Miren, este insiste en querer ser el primer lugar. No, ahí te quedas un ratito. Vean esta divinura. La verdad sí es una divinura. Wow, vean esto. Son unos wedges, cuestan $30 y son Lauren, de Ralph Lauren. O sea, va a ser su línea económica. Ralph Lauren, o sea, está bajo la sombrilla de Ralph Lauren. Les gusta con sus iniciales de este lado. Veamos si son pesados. ¿Saben? Yo pensé que sí, porque se nota, ¿no? Así como que tremenda plataforma, pero la verdad no. Y ahora sí, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ahora sí no hablas, ¿verdad? Jelly Pop por $15. Y esto es riquísimo, estilo ballet, así como ballerina. Por 15. Y aquí tenemos otras señoras plataformas, así de que wow. Cualquier pantalón me queda ahora por 19. Y a un lado tenemos unos taconcitos en color rojo, muy discretos, la verdad. Y chequen, quiero que vean que el tacón es así, cuadradito. Cuestan 20 y están muy sencillos. De este lado tenemos Kenneth Cole, o Reaction de Kenneth Cole. También algo así. Todo esto se está usando, que tenga el elástico atrás, que tenga un poquito de snakeskin. Ah, no sé, por 15. Y estos de J-Lo los tienen rebajados en 14. Veo que ya los rebajaron varias veces porque nomás no salen. Estos tenis me llamaron la atención desde que entré. Fue lo primerito que vi. No se les hacen bellos, ni sé qué marca son, pero los colores, miren. Están suavecitos, miren, son Puma. Y quiero saber qué talla son. Son talla 7. ¿Qué les parece? ¡Qué lindos están! ¿Saben? Estos me gustaron. Cuestan $33 solamente. Y están deliciosos. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar porque sí. Hay que probárselos, eso sí. Y de este lado tenemos estos slides de la marca Andiamo. Por $15. Chequen. Y ya les expliqué lo que significa la W. Significa que son wide o que son anchos. O sea que son 7, de aquí a aquí son talla 7, pero son anchos. Porque también si viene sin la W, quiere decir que es para pie normal, pero hay pies que también son anchitos. Así es que este sería el caso de ellos. Y qué delicia, de verdad.
Ay, no, si yo pudiera andar así toda mi vida, andaría así. $10, son talla 9, no sé por qué están aquí, pero están un poquito revueltitos. Vean estos también, qué lindos están. Toda esta suela se está usando mucho. Piden 17 y son de la marca Wanted. ¿Qué talla serán ustedes? Vean cómo están divertidos. Esto se me hace tan divertido. 7 y medio, de hecho, son. Franco Sarto. Si tiene mucho zapato, ¿verdad? Bueno, más soy yo. Tiene también así para amarrar alrededor del tobillo. Y no dije el precio, ¿verdad? O sí lo dije. $25. Y de este lado tenemos estas sandalias en color dorado Cleopatra. Vean nada más por $15. Sí que hay mucho que ver aquí. Lucky Brand. Ay, qué lindas. También así súper artesanales por $30. Vean. ¿Qué material será este? Ah, no es mecate, no es mecate. Ahorita no tengo imaginación, pero bueno, se los muestro porque están lindos. Y bueno, estos los vimos en otra talla. Aquí hay otros, vean, también así medio artesanales. Qué lindos, ¿verdad? Ay, me encanta, así para ponerme con mis vestidos, ¿eh? Me voy a vestir. Mis vestidos mexicanos, así como de bordados. Qué lindo. O todo es un pantaloncito negro y esto para que luzcan, ¿no creen? Estos los vimos anteriormente. Aquí hay otros igualitos. No sé por qué los ponen así al revés. Batallo. Aquí se asoma una talla grande. Esta es talla 10 wide. O es una talla, bueno, 10 y aparte de eso va a ser ancho. Así es que aquí lo tienen. Piden por ella o piden por estos zapatos $18. ¿Qué les parece? Ni siquiera sé qué marca es. Aquí está. Qué lindos, ¿no? Así todos piedrolongos. Y aquí hay otros piedrolongos también, en color rosa. También están bellos, así flats también. Pero es que yo no entiendo por qué los ponen así, como que. No, no entiendo. Si saben cómo los ponen, ¿por qué no los ponen normal? Los amarran del lado contrario y me frustro, como no tienen una idea, porque no se pueden poner normal. Creo que estos son Clarks o parecieran Clarks. Sí. Uy, sí conoces tus zapatos. Sí, sí son Clarks y es de lo más delicioso que se pueden imaginar. Aparte vas a estar elegante porque tienes un poquito de taconcito. Tiene velcro y cuestan 30 solamente. Abajo están unos que son unos tenis en color blanco con su logo. 7 y medio. Es que están todos de verdad reburujados, así. DKNY, otros flip-flops de este lado por $8. ¡Qué linda! ¿Saben qué? Esto se me figura, me imagino cuando veo esto, Kate Spade. ¿Verdad que tiene toda la finta de unos Kate Spade? Y vean, tiene glitter, toda la parte de como plástico. ¡Qué lindos están! Ojalá se conservaran así sin que se ensuciaran. La verdad me gustaron. Estos son tallas pequeñitas, 5 y medio, 6. Estos están en franja rosa por $21. Ahí los tienen. Y estos son Nautica, también por 17. Creo que se está usando mucho este estilo como ballerina, ¿no creen? Algo así lo he estado viendo últimamente, bastantito. Ando viendo qué más que no hayamos visto. Este se me hace tan chistoso. No sé por qué. El color está lindo, pero se me hace tan chistoso. Cab Heel por $16. Y los tienen entre los chiquiturritos y son talla 10 y a un lado talla 8 y medio. Vean, estos están por 14, creo que porque aquí está el área de clearance. Pero hay algo que les quiero mostrar. Miren. What? Uy, con esto sí me brinco todos los charcos del mundo mundial. Vean esto nada más. Creo que son DKNY. Vean, sí, sí son. Nada más que esto sí hay que estar limpiándolo muy seguido. ¿Cuánto pedirán por ti, mujer altota? ¿Cuánto pedirán por ti? Ando viendo, espérenme. 45. Uy, y si están pesados, ¿eh? Hay que preguntarle y pedirle permiso a los pies primero. Norica, estos tenis pequeñitos por 20. Este estilo siempre lo vamos a encontrar aquí. La verdad, y se los recomiendo altamente porque este es el estilo que es cómodo. Miren, que no pesas más. A ver, chequen. Vamos a hacer la prueba con mi dedillo. A ver, vengan, venga, venga, venga. Miren esto. Haz ejercicio dedillo. Todo para mostrarles que no pesan nadita de nada.
Nada, 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 nada. Así es que lo más cómodo que se puedan imaginar. Y aparte, también los ponen al revés, no sé por qué. Piden $20 US Polo. Wow, sí que tienen aquí bastantitas sandalias. Estos están bellos. Ojalá hubiera de mi talla, pero no. Miren qué diferentes son. ¿Saben qué pareciera? Como esos vestidos que se agarran del cuello y luego sube así para amarrarte atrás, perdón, en el cuello. $18. Y aquí tenemos estos Clarks también súper cómodos por $28. Qué lindos, ¿verdad? Están bellos también. Y no pesan. Estos en color rojito. Chiquiturritos por $17. Bien vestidores. Miren estos de abajo. ¡Qué lindos! ¡Qué bellos! ¿Qué talla son? 7. ¡No! Son mi talla. ¿Por qué? Me encantaron. ¿Y qué son? No conozco la marca, aunque no la puedo ni ver. Pero qué cosa tan bella. Están lindos. No sé si calen. Si saben que es calar, así como que molesten un poquito el pie. No sé. Y estos son en diamante en color amarillo, que está súper de moda, ese amarillo así canario encendido por $16. También tenemos estos slides de la marca Laundry o Seal by Laundry por $16. Estos sí pesan, para que vean si están pesaditos. ¿Qué más por aquí? Tacones. Vean estos, 5.5 por $20. Ay, qué chiquiturritos. Estos se llaman mules, creo. Tienen su nombre, ese tipo de taconcitos se llaman como mules. 23, Jones, New York. ¿Qué les parece? Así como una redecita. ¿Qué les parece? Y estos en color blanco. ¡Qué lindos! ¿Les gusta? Estos sí, para que vean, están bellos. Report por 20, pero pesadísimos. Y aquí abajo hay unos Puma en color así. Si saben cómo. Por $12. Bellos también. Este estilo siempre te lo va a agradecer tu pie. Es más, creo que yo tengo este estilo y lo compré hace como 2 años. O sea, esto no es nuevo, así nuevo, nuevo de Ross. Cuesta $30 y es de lo más rico. Y saben, va con todo, cualquier tipo de vestido, pantalón, leggings, todo, todo, todo. Y son cómodos. Aquí están unos Nautica por $10. Se los muestro. Tienen este estilo, así este concepto que tiene velcro. Atrás no pesan. Y está todo amontonado aquí. Si se fijan, estoy batallando. Tenemos estos Guess holográficos. Miren esto. En talla 6. Qué bonitos están. Por $15. Y saben, la parte de abajo está colchonadita. Súper bellos. Aquí hay otros Clarks que vimos anteriormente. Estos son G by Guess. El color, qué lindo está, ¿no creen? Qué bello está el color. Me encantó. Y estos cuestan $25. Pesan. Pero bastante. Aquí está Tommy. Creo que estos ya los habíamos visto. Es el estilo que metes a tu bolsa para si traes tacón y te los quieres cambiar. Nautica por 10. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos taconcitos Bandolino en color dorado por $15. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Están lindos. $10. Ay, creí que decía gorditas. Tengo hambre. ¿Sí conocen las gorditas? De esas de harina, así redonditas, y luego las rellenas. ¡Qué rico! ¿Ras? $10. Ok. Y aquí tenemos unos Vince Camuto. Vean, esto Vince Camuto lo puedes encontrar en Dillard's. Pero no este precio, que este es $25. Lo encuentras mucho más, más caro. Ya casi vamos a terminar. Miren, estos cuestan $25. Son Guess. Estos me encantaron. Se me hicieron tan diferentes. Todos metálicos. Por $20. Son flip-flops, pero tienen un poquito así como de taconcito. Y estos están riquísimos. Miren qué rico. Born por $27. También se me hicieron tan ricos, tan bonitos. Están estos por $23 de la marca Corso Como. O sea, ¿cómo? Bueno, ahí los tienen. ¿Qué más por aquí? BOC. Esto sí es delicia total, la verdad. Por $25. Endiamo. Están todos revueltos. Por $15. Una que otra pantuflita por aquí. Estas me encantan así cuando les ponen cosas diferentes, vean. Así su taza de café o su vasito de café. Y una de una y otra de otra. Y hasta para dormir, vean, de este lado.
esto te cuesta $8 y aquí tienen algo más, como, ¿cómo les diré? Como que la suela es más apta para salir si tienes que hacer una salida rápido. Cuesta $10. Y miren esto, vean. Vean esto. Uy, los pies van a estar felices. Y con esto damos final a nuestro recorrido. Hermosuras, vean, $33 de la marca Calvin Klein. El color se me hace tan... Es un color nude, pero es un color, bueno, obvio, tan combinable. Con todo va. Y aparte el tacón es muy discreto para las personas que no les gusta andar así muy, muy entaconadas. Creo que esto no te va a cansar tanto. El material es sintético, cuesta $33. Y se ve que se los han probado. Tomen en cuenta que aquí en Ross no te ponen alfombritas así como en Dillard's o en Macy's o en otros lados. Y si hay un lugarcito para que te sientes, pero no te dan así como que pasa, siéntate, aquí está tu alfombra, no. Entonces sí van a encontrar uno que otro zapatito así medio, ya saben, ya se agüitaron. Que estén muy bien, muchas gracias por verme, espero les haya gustado este video. Si les gustó, denle like y compartan por mí, porque aquí me estoy peleando con estos. Nos vemos después, bye YouTubies.